para decir alto y claro que pues, vamos a seguir llenando la ciudad de vida, de actividades, y lo vamos a hacer en la Plaza de España. Va a ser el lugar elegido este año para acoger pues, las ferias de las concejalías de Juventud, Igualdad, Servicios Sociales y Comercio. Y lo vamos a hacer con el objetivo de dar a conocer las actividades que desarrollan, pero también aprovechar la administración más cercana, que somos nosotros, el ayuntamiento, para hacer de plataforma, para dar a conocer también a ese tejido asociativo y empresarial en todos los ámbitos de todas las áreas de estas concejalías que nombraba hace muy poquito. Después de 2 años, la Concejalía de Igualdad impulsa ese nuevo encuentro de Asociación de Mujeres de Cartagena que tendrá lugar del 30 de septiembre al 2 de octubre, esperado, ansiado, por fin, ahí estaremos. Y vamos a contar, si no me equivoco, con casi 50 están, 48 están en concreto, creo que son. Pero también durante este fin de semana se va a ofrecer actividades como, por ejemplo, la batucada, el cuentacuentos, el taller de baila con nosotros y pequeñas actuaciones teatrales a cargo del grupo de teatro Algameca, de la Asociación Cultural del Barrio de la Concepción. Y por otra parte, aterrizando en la Concejalía de Juventud, pues se suma también a este octubre de ferias el famoso encuentro interasociativo o el mercadillo artesanal juvenil. Ambos están previstos para el fin de semana del 8 y el 9 de octubre. Hablaba del famoso encuentro interasociativo de la Concejalía de Juventud y miraba a José María, porque todos hemos participado en cualquiera de los formatos y cualquiera de las ferias en el tejido asociativo juvenil. Y es muy importante, muy sano, muy, como decimos en nuestra tierra, muy bonito compartir entre los más jóvenes esos valores y fomentarlo entre los más jóvenes, que no solo son nuevas tecnologías, estar enganchado a un móvil, sino que hay muchísimas, muchísimas actividades más que nos ayudan a generar jóvenes mucho más formados, con más criterio para esta sociedad tan exigente y a veces que nos deja llevar casi sin apenas darnos cuenta. Así que enhorabuena. Y dejando Juventud, pues nos vamos también a una cita muy obligada que se ha ido consolidando con el paso del tiempo. Yo me siento especialmente orgullosa como anterior concejala del gremio, aunque el señor Padín ha ido mejorando el ámbito con creces, por supuesto, la Feria Outlet de Comercio. En este caso nos centramos en la semana del 14 al 16 de octubre. Va a contar con esta feria, con 14 stand individuales y 9 dobles. Se van a instalar comercios como pues, las asociaciones ACOBE, ACOPEC, el Área Comercial La Milla, Centro Comercial Abierto de Cartagena, Centro Comercial Zenit, el Área Comercial San Fernando y la Asociación de Empresarias de Cartagena, AMEP y COEC. Todas las novedades de esta feria se van a presentar el próximo 10 de octubre, por tanto, ahí el señor Padín seguro que nos impresionará cuando presente esta ansiada feria. Y llegamos a la Concejalía de Servicios Sociales, donde este año se va a celebrar la segunda feria de entidades de discapacidad, denominada Inclusiones. En este caso será del 28 al 30 de octubre, con 48 stands ubicados en la Plaza de España. La verdad que la anterior edición nos quedamos, fue un éxito. No hay palabras, hay que vivirlo, porque es simplemente vivir el ambiente para poder palpar el éxito en cuanto a calidad de lo que se consiguió, así que enhorabuena. Y por otra parte, por fin, este año hemos podido recuperar la Feria del Libro. El señor Martínez Noguera se ríe porque llevamos mucho tiempo, bueno, pues... Que Manolo también lo sabe, que lo pedí. Sí. Pero bueno, el destino ha querido que estemos juntos para poder conseguirlo. Y hoy Cartagena puede decir que tras 13 años de ausencia, después de mucho trabajo, insistencia, luchar contra viento y marea, nunca mejor dicho, lo importante es el resultado, estamos aquí y Cartagena recuperará su Feria del Libro. No seré yo quien lo detalle, sino que ahí estará el señor Martínez Noguera, que detallará esa feria, ¿no? Seguimos con la Concejalía de Servicios Sociales y esta vez para celebrar la 13ª edición de la Feria de Mayores, que será del 4 al 6 de noviembre.
el objetivo el mismo de siempre, con más ilusión que siempre, intentando mejorarla, aprendiendo de algún error que hayamos podido tener, que será político, porque nunca técnico ni profesional, porque lo ponen todo.